Hola, ¿cómo están? Soy Iván Carrillo. Bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que también está a su alcance en una de las plataformas más grandes del mundo, Dailymotion, para difundir la ciencia y la cultura en la región latinoamericana. Cuando hablamos de innovación tecnológica, hay que pensar en Arabia Saudita. El país petrolero ha puesto la vara muy alta con su programa Visión 2030, basado en la transformación tecnológica a partir de la digitalización y la inteligencia artificial. Ahora han fundado la primera universidad con esta especialidad. Abu Dhabi anunció la apertura de la primera universidad en el mundo dedicada a la inteligencia artificial, con programas de licenciatura a postdoctorado en áreas claves de esta rama, que apunta a ser clave en el desarrollo mundial futuro. En la institución, las áreas iniciales serán aprendizaje automático, visión por computadora y procesamiento del lenguaje natural. La Universidad de Inteligencia Artificial Mohammed bin Zayed se ubica en Ciudad Masdar, adyacente a Abu Dhabi, la cual se dedica al desarrollo tecnológico. Las condiciones de inicio para quienes apliquen a la institución y comiencen el primer curso en septiembre de 2020 incluyen beca completa, asignación mensual, seguro de salud y alojamiento, con opción a trabajar en compañías locales y globales. Para los Emiratos Árabes Unidos, uno de cuyos integrantes es Abu Dhabi, la inteligencia artificial es prioridad nacional desde 2017, además de que estableció su estrategia de inteligencia artificial 2031 y nombró al primer ministro de Estado del mundo responsable de ese campo. La robótica es una herramienta para desarrollar el pensamiento crítico y fomentar las habilidades del trabajo en equipo. La competencia First Global ha expandido sus actividades por todo el mundo, entusiasmando e inspirando a jóvenes que perfeccionan sus robots para solucionar problemas globales. Los invito a conocer al equipo panameño. En la Fundación STEAM, ubicada en la Ciudad del Saber, conocimos al equipo que representará a Panamá en la competencia de robótica First Global 2019. Dos de sus integrantes, Roberto y Alejandro, nos hablaron de su pasión. Llevo aproximadamente 5 años aprendiendo robótica y ha sido una experiencia maravillosa. Lo he llevado aprendiendo aquí en el centro de Panamá STEM y me ha gustado bastante. Yo llevo 3 años participando en la robótica. Comencé con los 12 años hasta ahorita. Son situaciones que conllevan a la realidad de pensamientos críticos, soluciones, problemas actuales. Y considero que me gusta esa parte de poder hacer lo que a mí me gusta, inventar, crear, basado en mi criterio. Aprender robótica no solo resulta divertido, también ayuda a los niños y jóvenes en su integración social. La robótica me ayuda en matemáticas, en situaciones de vida cotidiana, cómo relacionarme, las puertas que me ha abierto a estar con otra gente, gente importante, cargos y pues... Yo creo que la robótica, como dije, me ha abierto demasiadas puertas. El tiempo de dedicación y aprendizaje ya les han permitido estar en otras competencias y este año representarán a Panamá en el Mundial de Robótica First Global que se realizará en Dubái. El gobierno de Dubái nos otorgó un kit de piezas y nosotros hemos ido poco a poco implementando, ya viene siendo los conocimientos que hemos adquirido. Hemos tenido que cortar las piezas, modificar algunas cosas, pero hemos ido poco a poco entre el equipo decidiendo cómo resolver el reto. Nosotros ahora tenemos una expectativa muy alta ya que nuestro robot ha evolucionado bastante porque en un primer indicio no sabíamos que se podían modificar las piezas. Ahora que tenemos un poco más de conocimiento de eso, podemos desarrollar mejor el reto. Panamá como tal se interesó en la robótica este año y creo que se están abriendo unas puertas internacionalmente, unas oportunidades para las personas y para la robótica en Panamá. Y ahora nos estamos comparando a países de gran escala en robótica y en estos temas por el simple hecho de que las personas cada vez más se interesan por el apoyo que se está dando. Yo creo que son un apoyo para las personas y que siga creciendo la robótica en Panamá. Inspirar innovación y desarrollo de ciencia y tecnología es una de las metas más importantes que debemos tener los panameños para que más jóvenes tengan las mismas oportunidades.
se conoce como doble titulación internacional al programa de estudios que se establece entre dos universidades de distintos países. Es muy interesante ver cómo este mecanismo crea puentes entre las naciones y permite al estudiante conseguir dos títulos oficiales, sin duda una ventaja competitiva en el mercado laboral. La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Valencia ha acogido la celebración de la tercera jornada de la asociación TIME, Top Industrial Managers for Europe. La tercera jornada que se hace en España sobre el tema de alumnos de doble titulación, lo que queremos dar a conocer a las empresas el perfil de alumno de doble titulación, que son alumnos que estudian aquí en la universidad nuestra, en la escuela nuestra y en otras escuelas también, grado y parte del máster, y el resto del máster lo hacen en otra universidad. Esta asociación, fundada en el año 1989 y a la que la UPV se sumó en 2004, tiene como objeto formar ingenieros a través de la cooperación bilateral y el intercambio de estudiantes. Esto ayuda a desarrollar relaciones muy próximas y a poner en marcha las dobles titulaciones entre las universidades politécnicas y las escuelas centrales en Francia, y permite formar gente que tiene la doble cultura científica y tecnológica y también la doble cultura lingüística, ¿no?, de ambos países. La jornada ha congregado a 42 estudiantes y 18 titulados del programa de doble titulación y a 8 empresas. Los ingenieros han contado su experiencia y las firmas invitadas han planteado sus necesidades. Yo creo que es fundamental esta tarea, estas jornadas, porque es poner en valor esas titulaciones. Es una titulación que tiene una formación muy específica y, por lo tanto, lo tienen que conocer los estudiantes para que sepan que tienen una opción competitiva, pero tienen esa opción. Y sobre todo también, y creo que es muy acertado, la sesión que han hecho con empresas para que de alguna forma las empresas conozcan de primera mano cuáles son las capacidades, las habilidades de esos estudiantes. La Universidad Politécnica de Valencia imparte dobles titulaciones internacionales a nivel de grado y de máster universitario. Gracias al acuerdo entre dos universidades, el alumno obtiene dos títulos diferentes al acabar sus estudios, uno por cada institución. Pocos pondríamos en duda el hecho de que los elefantes se encuentran amenazados y que hay que protegerlos a toda costa. No obstante, en algunos parques nacionales de África se han reproducido tanto que su presencia comienza a atentar contra otras especies. Veamos. Y hablando de protección al ambiente, un estudio publicado en la reconocida revista Nature muestra un diagnóstico nada alentador de nuestro planeta. Veamos este reporte de Notimex. El calentamiento global alcanza el 98% del planeta, un evento que nunca antes había ocurrido con ninguna época climática en los últimos 2000 años, ni la conocida pequeña edad de hielo, lo que evidencia el impacto humano sobre el medio ambiente, reveló un estudio publicado por la revista científica Nature.
El calentamiento global es el más alto y el impacto humano sobre el medio ambiente tiene una consistencia espacial sin precedentes en el contexto de los últimos 2.000 años. Concluyó un grupo de investigadores que trabajaron sobre unos 700 registros de variación de temperaturas recopilados en la era común, es decir, los últimos 2.000 años. Señalaron que la etapa más cálida de esta era corresponde a los últimos 150 años, sin un periodo tan universalmente cálido como el actual, en donde el 98% del mundo se encuentra experimentando algún nivel de calentamiento. Las temperaturas globales se ubican alrededor de un grado centígrado más altas desde finales del siglo XX, cuando la economía de posguerra, alimentada por combustibles fósiles, alcanzó niveles sin precedentes de producción y consumo. Notimex. La astrogeología es una disciplina que nos ha permitido conocer la estructura básica de los cuerpos rocosos del vecindario cósmico. A partir de las misiones Apolo de la década de los 60 y principios de los 70, esta rama científica se ha consolidado como la herramienta que podría darnos las claves para que nuestra especie llegue a otros mundos, como Marte. En los inicios de la década de los 60, el geólogo Eugene Shoemaker impulsó que dentro de la ciencia que se practicaba en el boom de la exploración espacial se incluyera a la astrogeología. Hoy la práctica de esta disciplina espacial nos ha revelado importantes secretos de la formación de nuestro sistema solar. La geología planetaria es una disciplina relativamente nueva que surgió sobre todo a partir de las misiones Apolo. Y lo que pretende es básicamente extrapolar todos los conocimientos y los principios de la geología terrestre a la comprensión del origen, la evolución y bueno, también el futuro de otros cuerpos planetarios. Esto incluye pues, la Luna, los asteroides, Marte e incluso los cometas, cualquier tipo de objeto en el que existan materiales y procesos similares a los de la Tierra. En cuanto a la Luna, conocemos bastante bien la distribución en el contenido en agua, conocemos su evolución, tenemos ya una idea bastante clara de cómo ha sido su origen a través de un impacto gigantesco, conocemos la distribución de sus principales elementos en los asteroides, comprendemos relativamente bien cómo están distribuidos en el cinturón de asteroides, como asteroides de tipo M, de tipo S, de tipo C. En Marte hemos descubierto muchísimas cosas, hemos descubierto que podría tener actividad geológica, hemos descubierto un posible ciclo del agua diurno nocturno, también probablemente el movimiento de fluidos bajo la superficie. Comprendemos mejor la evolución marciana, comprendemos que existe geología del hielo, porque el hielo es un mineral también, al igual que lo es el cuarzo. Entonces hay una geología del hielo, hay criovolcanes, hay volcanes de hielo, pues en las lunas heladas. Sabemos que tal vez debajo de esas gigantescas capas o costras de hielo de las lunas heladas podría haber gigantescos océanos muy interesantes para la búsqueda de vida. Por su cercanía y similitud con la Tierra, el planeta Marte es el más explorado por la exogeología. Pero con la llegada de la sonda InSight en noviembre del 2018 y los próximos envíos de misiones de la NASA y la Agencia Espacial Europea en el 2020, nuestro conocimiento del planeta vecino aumentará de manera dramática. InSight ha sido una misión muy importante, de hecho ya se tenía pensada desde hace muchos años. Es muy importante porque es la primera sonda completamente geofísica. ¿Esto qué quiere decir? Que InSight está dedicada sobre todo al estudio del interior del planeta y nunca antes se había llevado una misión solo para este propósito. Lo bonito de estos días es que InSight ha medido por primera vez el primer terremoto marciano. Ha sido muy, muy débil, se midió el 6 de abril. Si por el contrario detectamos mucha actividad tectónica en Marte, pues por un lado es que se están levantando cosas en el planeta, pues, o a lo mejor hay vulcanismo, entonces nos da ese entusiasmo a seguir buscando, por ejemplo, agua líquida. Lo que van a buscar, sobre todo ya el rover Mars 2020 y ExoMars, van a buscar ya más condiciones astrobiológicas, ¿no? Van a intentar buscar aún más cómo es esos pequeños metros de superficie del planeta. ExoMars va a ser capaz de hacer el primer agujero que sea capaz de retornar esa muestra rocosa de unos 3 metros de profundidad. Vamos a tener unos experimentos mucho más astrobiológicos, es decir, experimentos que van a ahondar o a profundizar un poco más en
realmente en los temas de la vida, de la existencia de vida pasada y vida presente, tal vez. Marte no se puede descartar que pueda existir. Desde el punto de vista de la experimentación, en mi caso, pues mediante el espectrómetro Raman, yo espero que podamos analizar con mucho más detalle la mineralogía, obtener pues un complemento, como bien ha dicho usted, de toda la información que se está generando. Y también este espectrómetro nos permite detectar algunos compuestos orgánicos. Esto es muy interesante porque podremos analizar la componente inorgánica de los minerales y también los posibles compuestos orgánicos que puedan existir. De Televisión Educativa para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, Ana Cristina Olvera. A continuación le presento el reconocimiento a una de las labores más nobles, arduas y muchas veces peligrosas que se pueden ejercer: la lucha por los derechos humanos. Los galardones fueron entregados por la Embajada Sueca en Colombia a diversos protagonistas e instituciones que no se han rendido en la búsqueda de la justicia y la equidad social. Clemencia Carabalí se llevó el premio a la Defensora del Año, mientras que Ricardo Esquivia fue el ganador al premio Toda una Vida. Además, dos asociaciones fueron premiadas por su labor. Este es un trabajo de más de 30 años que llevamos haciendo en la región, luchando por la reivindicación de los derechos étnicos y humanos. En cuatro categorías diferentes, el gobierno sueco, junto con sus iglesias, otorgó el premio nacional a los defensores de derechos humanos. Este premio es muy importante porque significa que hay esperanza, que a pesar de todo lo que estamos viviendo, el derramamiento de sangre que sigue corriendo por muchas regiones del país, eso lo podemos parar si realmente hay una voluntad política. Diaconia, AC Iglesia Sueca y la Embajada de Suecia son los organizadores principales del galardón. Estas entidades buscan apoyar a hombres y mujeres que le han dedicado su vida a la justicia social. El mundo imaginario y fantástico de la pintora inglesa nacionalizada mexicana Leonora Carrington abre una puerta a través de los objetos que la acompañaron en vida. En una muestra curada en la casa de la primera imprenta de la Ciudad de México, se puede conocer de primera mano el entorno cotidiano del artista surrealista. Luego de un año de haber sido sometida a remodelación con recursos federales, que rondan los 20 millones de pesos, destinados al mantenimiento de espacios culturales en el centro histórico, la casa de la primera imprenta, a cargo de la Universidad Autónoma Metropolitana, reabre sus puertas con una exposición dedicada a la célebre pintora surrealista Leonora Carrington. Las obras realizadas en este histórico recinto estuvieron supervisadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Lo que se hizo fue, bueno, principalmente dar mantenimiento, revisión estructural, consolidar la fachada, consolidar la pieza arqueológica que tenemos acá, una cabeza de serpiente, un linotipo que también tenemos, que son parte de la casa como museo de sitio, y se acondicionaron los espacios para poder incrementar nuestra oferta cultural. Las galerías se remozaron, se construyó un auditorio con una acústica muy cuidada, con una isóptica en las butacas. Cuadernos, estatuillas, costureros y bordados, estantes de pintura, bosquejos y textos, entre otros, integran la muestra Leonora Carrington, Objetos y Memorias. Son un escaparate al espacio vital de la pintora surrealista. Esta exposición está pensada como una pequeña muestra de un proyecto mayor que tenemos en la UAM y en la Coordinación General de Difusión, que es la apertura de la Casa Estudio de Leonora Carrington, que si todo sale bien estaríamos abriéndola para finales del 2020. Entonces lo que quisimos ahora es dar una pequeña muestra de las cosas que tenemos en la casa para ir un poco anticipándole a la gente de qué se va a tratar el proyecto mayor. La cocina era un lugar, por ejemplo, muy importante para Leonora. Ahí pasaba gran parte de su tiempo, cocinaba, recibía a la gente más íntima. Entonces quisimos traer parte, apenas un rinconcito de la cocina. También quisimos traer algunos objetos que encontramos en su recámara, porque ella tendía a ser como pequeños altares de objetos muy variados, donde juntaba cosas como figuritas prehispánicas, virgencitas de Guadalupe, cuatlicues, ámbares, budas. Como antesala de la exposición, se proyectan tres videos en una instalación
que interviene en la obra de la pintora con la animación de los videoastas. La parte de los bordados es un aspecto poco conocido de la obra de Leonora Carrington. Lo conocemos la obra pictórica, la textil, pero a partir de los grandes telares, pero los bordados es algo que era como muy íntimo de Leonora, y nos contaba su hijo que efectivamente era una actividad que ella mantenía muy en privado. Sí sabemos, en términos como de los ritmos de trabajo, Leonora Carrington creó un espacio muy íntimo de trabajo en un triángulo que, cuando visiten la casa, lo podremos ver, que tiene que ver con su recámara, su estudio y un patio interior. Ahí se armaba un triángulo donde ella incluso cerraba las puertas, y cuando ella pintaba, creaba, nadie podía entrar. Y mientras termina el remozamiento de la casa de la pintora en la colonia Roma, ahora la casa de la primera imprenta ofrece una introducción a su particular imaginario con Leonora Carrington, Objetos y Memorias, que permanecerá abierta hasta el 24 de enero de 2020. Noticias 22, Víctor Gaspar. América Latina es un paraíso de orquídeas, y Colombia y Perú se ostentan como dos de los grandes centros de resguardo de esta familia de plantas monocotiledóneas, que se distinguen por la complejidad de sus flores. Y es precisamente en el Perú donde se ha llevado a cabo el siguiente evento. Con más de 800 variedades nacionales e internacionales, la 13ª Exposición Internacional de Orquídeas 2019 en el distrito limeño de Miraflores atrajo a miles de visitantes durante 3 días de actividades, que contó con decenas de participantes. Es una planta muy celosa, se puede decir, ¿no? Si no le das el cuidado, la dedicación que necesita, la planta no vive. Ajá, o también el ambiente que nosotros le dediquemos en nuestra casa, es ellos escogen, no es el que nosotros querramos, es la orquídea la que escoge dónde quiere estar. La directora de Biotecnología de la Universidad Agraria, María Lourdes Tapia, resaltó que un método sostenible para la conservación de orquídeas sería mantenerlas en un ecosistema no alterado por el hombre. La familia de las orquídeas es una familia muy grande, que prácticamente se encuentran géneros o especies en diferentes lugares y que se adaptan muy bien. Todavía hay mucho por descubrir. Perú ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en diversidad de orquídeas, porque cuenta con cerca de 3.000 especies de esta flor en todo el territorio del país andino. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. Gracias por acompañarnos en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC. Agradecemos a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasncc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana, más información científica y cultural.